Tenemos que preguntar porque la duquesa de Alba sabes que ha sacado el comunicado hablando de que se casa por fin, que ha hecho muy bien, porque para evitar especulaciones, qué mejor que nosotros, sabemos que vas a estar invitada. ¿Lo ha puesto ella? Sí, bueno, en el comunicado, bueno, es lo que, hasta ahorita lo que se ha decidido sí, no, es lo que hay ahí, claro. No hay más información de nada, va a ser una celebración muy íntima, solamente... estrictamente la familia y creo que dos o tres amigos sí, más. ¿Tú conoces a Alfonso? Sí, le he conocido. ¿Y qué te parece? Nosotros podemos decir que a nosotros es encantador. Bien. Lo que pasa es que no he compartido tiempo con él, pero bien, me cayó bien. ¿Sabes que se la ha criticado mucho porque se especulaba mucho sobre esa relación? ¿Tú has visto bueno? Yo es que como no entro en esas cosas, la verdad creo que... Creo que mi lugar es más bien como apoyar a la familia, respetar a todo el mundo y ya. Porque volverte a ver la cara con Cayetano, tu ex marido, no pasa nada. Hay una relación cordial que os tengáis que ver un evento así, no... Tú con Cayetano te llevas muy bien. No, sí, claro. Sí. Para evitar algo. ¿Y qué te parece que diga que van a estar las nueras y exnueras y sin embargo a Francisco Rivera le llame mi yerno? No diga, es yerno. ¿No crees que es un poco desvalorar a la mujer? Dice que va a invitar a mis nueras y exnueras. Y a mi yerno, Francisco. No mi exyerno, que yo no sé ni cómo la habrá sentado Eugenia. Pues yo creo que ni se han dado cuenta de ese detalle, la verdad. O sea, me parece que es como buscarle el... Pero nada. Sí, ella sigue diciendo que soy su nuera, yo la sigo llamando suegra. O sea, sí, además hemos visto con tu... Bueno, son sus nietos, con tus niños. Es la abuela de mis hijos toda la vida, y igual que es la abuela de los hijos de Mati o de María Eugenia, o sea, da igual. Ya, esos son detalles así que yo creo que nadie se dio cuenta. ¿Y tú en el amor? Porque claro, ven tus niños que se casa su abuela y su mamá. Mira, mamá y tú. Mi mamá. Mamá pintando la casa y. Mamá, sal un poco. Y tomándole y gusta las tardes con el calorcito que hace. No, pero ¿qué tiene que tener un hombre? Para. Bueno, ya veremos. ¿Qué tal? Ah, eso es que hay algo para alguno. Ahorita tengo un calcito en casa, muy bien. Sí, pero ahora mismo estás tranquila. Sí. Seguro. Sí. Que sonríes mucho. A ver si le salgo con una sorpresa o qué. Claro. No, yo estaba pintando mi casa todo el verano. Vale. Prometido.